¿Qué tal? Mi nombre es Boris Soler y esto es Los Viernes Salgo. Hoy en Los Viernes Salgo vamos a tratar los peinados de novia. Los peinados de novia los vamos a enfocar hoy de cómo favorece según vuestro tipo de rostro. Toda mujer, lo primero que tiene que tener en cuenta a la hora de casarse es su forma de cara. Y vamos a analizar según el tipo de rostro que tenga, le vamos a dar la forma al peinado para que esté mucho más guapa. Lo que tienes que tener en cuenta es elegir el peinado que más te guste y después adaptarlo al tipo de vestido y a tu forma de ser. Es muy importante el no llevar un cabello excesivamente recargado, solo controlar los volúmenes y dejar el rostro equilibrado. En primer lugar, vamos a analizar el rostro que se le denomina perfecto. El rostro perfecto son los rostros ovalados. Los rostros ovalados permiten llevar cualquier tipo de peinado, tanto recogido bajo, recogido alto, con flequillo, con volumen en los laterales. Y esto, aquí tenéis una prueba de lo fácil que es peinar un cabello con el rostro ovalado. Solo tienes que tener en cuenta el vestido y el peinado que más te guste. A continuación vamos a pasar a los rostros redondos. Los rostros redondos, bueno, lo que tenemos que buscar siempre es el volumen en la parte superior. Y también podemos optar por llegar el pelo un poco hacia la cara, con lo que recortamos y se nos va el óvalo un poco más alargado. Lo podemos usar también a media melena, pero el cabello largo quizás no favorece mucho a los rostros redondos. Nuestro siguiente rostro son los rostros cuadrados. Los rostros cuadrados lo que más nos favorece es suavizar el entorno. Y suavizamos el entorno, le podemos aplicar una honda, una media melena, y con esa media melena vamos a cubrir el mentón, con lo que nos hará la cara mucho más suave, mucho más dulce. Y ahora pasamos a las caras alargadas. Las caras alargadas no, es muy fácil de rectificar. Lo que tenemos que es acoplar un flequillo, ya sea lateral o ya sea recto redondeado, y ahora también unos flequillos que tienen una abertura central. También le podemos dar unos pequeños pelos sueltos, ondulados, en la parte lateral, con lo que vamos a conseguir suavizar ese rostro. Y ahora tenemos las caras asimétricas. Las caras asimétricas, lo que tenemos que evitar es la raya en medio, sino lo que vamos a conseguir es acentuar la desigualdad en cada parte del rostro. Pondremos siempre la raya lateral y sobre todo volumen en un lado y en otro. Así vamos a disimular esa asimetría de la cara. Y con esto acabamos nuestro consejo de cómo te tienes que peinar según tu tipo de rostro. Y ahora a continuación vamos a pasar a sesión blogger. Ya estamos aquí en Session Blogger y hoy lo que queremos presentaros es a Sole. Sole es una diseñadora de Marbella, sobre todo hace unos bolsos espectaculares, como estáis viendo aquí. Ella tiene un blog fantástico donde podéis ver toda su colección en bolso. Es una chica encantadora, con unas ganas de hacer cosas impresionantes. Entre sus diseños, aquí podéis ver este maravilloso bolso. Es una de sus últimas creaciones y yo animo a que visitéis su blog y veréis las cosas tan bonitas que tiene Sole en su blog. Pues nada, esto es todo por hoy en Session Blogger y ahora pasamos al consejo de la semana. Bueno, ya estamos aquí para el consejo de la semana. Y el consejo de esta semana es el cómo reducir el ojo hinchado. El ojo hinchado lo podemos tener de exceso de alcohol, el comer alimento con mucha sal o el dormir poco. Lo vamos a solucionar con unas rodajitas de pepino,
la ponemos en los ojos aproximadamente durante 10 minutos y nos bajará bastante el hinchazo. Si no tenemos pepino a mano, unas compresas de manzanilla, la hervimos, la dejamos que se enfríe y la ponemos en los ojos aproximadamente otros 10 minutos. Y también, quizá lo más importante, beber mucha, mucha agua, aproximadamente 2,5 litros de agua al día. Espero que os haya gustado el programa de hoy y hasta la semana que viene.